¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva temporada de Chilotito Fish Aventura y a una nueva temporada de pesca también 2021-2022. Hemos venido aquí al río a probar suerte, primer día que venimos con todas las ganas de pescar. Estamos aquí con el Pedro, que ya está preparando el equipo. Estamos mentalizados hoy día para darle una jornada de pesca completa. Ojalá que nos vaya súper bien, tengamos buenas capturas. Venimos equipados, así que estamos listos para la guerra. Ahora sí que estamos listos para la guerra. Venimos con todo, con toda la motivación. Así que eso, muchachos, no se estén yendo porque seguramente va a estar súper bueno este capítulo, el vlog número uno. Así que espero lo disfruten. Y eso, muchachos, no se vayan porque aquí vamos con todo. Volvió Chilotito. Vamos a estarle probando por aquí. Andamos con equipo full surinoya nomás. Probando la cañita surinoya. El carretito igual que nos enviaron los chicos de Surinoya la temporada pasada, ya estaba casi terminando la temporada, ahora sí lo vamos a testear con ganas. Y un señuelito que está bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno este señuelito. Le sacamos una araña. Este es un señuelo de Surinoya también, de 14.7 gramos si no me equivoco. 14.7 gramos este señuelito, tiene bastante buen lance y un nado bastante atractivo. Así que lo vamos a estar probando por aquí en las agüitas chilotas para ver cómo nos va con este equipito. Le tengo bastante fuerza, bastante buenos. Así que ahí un saludo para los amigos de Surinoya Chile y por los regalitos que me enviaron la temporada pasada. Y lo vamos a estar testeando ahora porque de ahí nos pilló el toque, se terminó la temporada, pero ahora vamos con todo. Este señuelo se mueve exageradamente sexy, viejo. Estos son los pozones chinoqueros. Pinta que vamos a tener buen día. Por lo menos está aclarándose. En la mañana llovió harto, vinimos con chaqueta para protegernos un poquito de las lluvias, porque se veía bastante feo el día, pero ahora ya aclaró un poquito. Ahí está. Ahí está. No. Ah, sí. La primera castera, hijo. ¿Dónde hiciste vos, eh? Se había sido pique. ¿Con cuál fue? ¿Con cuál fue? ¿Ah? ¿Con la cilindrina? ¿A la cilindrina? La cilindrina. ¿Mira? ¡Déjale! Primer pique de la temporada. ¿La voy a pillar solo o la pillo yo? Pierdo, ¿eh? Ya, a ver. Allégamela, a ver. No quiere entregarse. No quiere entregarse. No quiere entregarse. Mira, mira. Yo te tengo la caña. Hay que sacarla de la agüita, se me siente. Ah, no está nada feita, po. No, está bonita. Una milcaíto. Ahí está un corte, corte. Corte y confección. Ahí, de ahí. Y salió. Menciona la chilindrina, po, para que vean la gente cuál es la chilindrina. La chilindrina, po. Esa es la chilindrina. Sí. Una señora, nuevo modelo. Pintafario. Chilindrina. Tenemos la primera captura. Esta es la primera captura. Mira qué hermosura de trucha, hermano. Una hermosa truchita fario. Ay, está con toda la fuerza ya. Métela a la agüita, ¿no? Ahí sí. Que se calme un poquito. No, bonita. Bonita, ojalá sigan saliendo así, ¿no? Para arriba. Ojalá. Hay que seguirle probando, ¿no? Ya, brother. Toca la liberación.
Ya, amigos, vamos a proceder a la liberación de esta truchita. Está la preciosa truchita que se va a ir de liberación, obviamente. Ah, se murió. Déjalo que agarre, Witten. Ahí va, mira. La primera, viejo. Buena, brother. Está muerto la risa ahí. Uy, no mandaron piedras de repente. Se asustó, se asustó. Quedaron callados, hermano. Sí, 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 sí lo vi. No, déjate. Está lleno de palos, loco. Está como para torcer el tobillo. Ah, la vi, la vi. ¿Viste, mira? Fíjate un... Espera, captura. ¡Ay! No tengo azúcar. Ahí está. Cayó, cayó. Cilindrina, hijo. Haciendo estrago. Aquí, pero con otro señuelo. No, oh, no estoy ni grabando, creo. Estoy grabando, ¿no? Calmó, calmó. Pendiente si grababa o no, no me acordaba. Sí, sí, ayúdame porque estaba muy larga. O tú píllala. Por fin, oh, venía todo ese lado, todo ese rato que no pescaba nada, hermano. Qué bueno, hoy están todos negros ahora. Ah, por fin, hermano. ¿Y estás grabando en serio? Sí. Yo pensaba que. Ahí deja. Yo pensaba que no estaba grabando. Hoy está linda. Sí, está linda. Vamos a sacarla. Surinoya. A ver. Te muevas, no te muevas tanto. Me está con el que picó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La línea se está yendo de agua. Cae la caña. Voy a soltar ahí. Venga para acá. Mira que está gordita. Oh, está bonita, viejo. Ahí está la truchita. Recién sacada. Por fin. Vamos, oh, chiquitita. La primera, la primera. Ya. Ya. La mano.
Por fin salió truchita. Gracias, vieja. Ah. Oh, se siente bacán el pique, sí. Está buenísimo, ya me había olvidado el pique. Ahí sí que quedó bueno, hermano. A ver si pasó la prueba. Ah, no se hizo nada. Tremendo tortazo, hermano. ¿Lo escuchaste? Fue un tremendo tortazo, hermano. Yo dije, hasta aquí no me llegó el señuelito. Está bajísimo, sí. Espérate la caña, espérate la caña. Agárrate mi mano, cuélgate. Listo, hija, está listo. Ay. Ah, hermano, lo bajé entero. Ay, Dios. Hasta el alma, hasta el alma. Hasta el alma. Ay, se queda apagando todo. Oh, que está la espalda. Confirma que está seco. ¿Mi batería? Bueno, ¿lo pusiste de la bolsa? Sí. Ay, hermano, estoy mojado hasta el alma. Ojo, todo para adentro. Está más complicado. Ah, oh, se está metiendo el palco. Una chichilla. Amarillita, mira. Sí, mandó la cilindrina esta. A ver, vamos a sacarla al tiro. Ahí sí. Qué bonita, mira. ¿Estás grabando? Sí, está media verde esta. Sí, que... ¿Otro pique? Sí. Ay, un susto. Tenemos la trucita, amigo. Mira, esta está. El color. El color rarito que está esta. Chiquitísima, mira. Su guatita. Verdosa. Sí, está verdosa. Como una trucha zombie. Mira. Oh,
Oye, sí, tenía razón que le cuesta morderlo. Lo vi cómo jugó. Sí, como que lo pelea, pero una grande, como dices tú. Tranquila, chiquichilla. Se enoja. Ahí está la chiquichilla. No te enojes. ¿Está enoja? ¿Quién le gusta que lo agarren con un anzuelo, cierto? ¿Ah? Ese arbolito. Luma. Ya, brother. Nos fuimos. Tenemos que hacer un... ahí. Un camino para otro lado. Buscando un nuevo camino porque no podíamos pasar el río. Ya son las 2 de la tarde y seguimos en la pesca. A ver qué nos espera más adelante dentro del transcurso de la tarde. Uah. Ya se empieza a notar un poco el cansancio igual. Cansa las patitas. Tanto vadeo. Está muy planito acá. Ya, seguimos entonces después de un pequeño descanso. Vamos a estar probando por aquí. Nos queda una horita todavía para probar. Ahí lo hice bien. ¡No! Se pegó como 10 vueltas, oveja. Ahí salió. Ahí está. Ahí está. Buena. Es grande, hermano. Es el más grande que hemos sacado en la vida. ¿Sí o no? ¿Estoy grabando o no? Hermano, si a mí me picó súper fuerte, te digo. No. ¿Sí? ¿Está robado? ¡Oh, qué pelea, Dios, ¿no? ¡Ah! No era nada grande, oveja. ¡Mira, está solo! ¡Oye! ¿Encaja su boquita, qué bonita? ¡Ah, pero tremenda pelea, dice, ¿cierto? ¡Oye, va a estar! Sabéis que yo, a mí, pero que me picó no fue este, hermano, pero fue uno grande. Qué corrida se pegó, de la aleta. ¿Cómo está enganchado, de la guatita o de la aleta? Cuidado tu mano. Pero yo pensé que. Hermano, yo pensé que era, había sido el que me había picado. Aquí. Oye, pero tremenda arrancada, ¿cierto?
De todas maneras fue la mejor pelea del día. Ya amigos, aquí está la trochita que sacó el Pedro. Estábamos cachando que tiene la boquita. La boquita chueca, ¿cierto? Sí, su boquita chueca, sí. La vamos a estar liberando porque le hizo una tremenda pelea. Una pelea, pero... espera, que se calme. Una tremenda pelea le hizo ahí. Mira. Preciosa, ¿cierto? Y para que lo vea la gente. Wow, preciosa truchita, Pedrito. Y se va la liberación. Wow, se ve para allá, vamos. Vamos, agarra fuerza, vamos. Ahí se va, ahí se va. Pelea, hermano. Bueno, brother, qué bonita pelea hizo así. Ya amigos, después de esa hermosa pelea de esa truchita que fue robada. Oh, pero peleó. No sé, parecía ya de 10 kilos ya la trucha. Peleó muchísimo y era porque estaba robada. Y en un momento pensamos, porque a mí me había picado una antes que venga el Pedro y había sido bastante fuerte el pique. Yo me imagino que era grande, pues grande. Y creímos que era la misma que había picado de vuelta. Estábamos ya de más felices. Pero resultó ser otra truchita. Bueno, independiente de eso, hizo tremenda pelea. Una pelea muy bonita. Pensamos que era más grande, pero estaba de buen tamaño igual. Si no es por mirar la huevo, pero por la pelea que hizo, nos imaginamos algo de 10 kilos. Aquí se ha ido abajo el tiro. Dios. Ya. Ahora sí, te que suelta. Mira la truchita. Mira la puntita, ¿no? Sí, pues. Quedó justo. La verdad. ¿La suelto? Suéltala nomás. Mira. Te fuiste. Buena pelea eso. ¿Cómo le saltó? Mira, fue mal todavía. Bonita me peleó. ¿Y cómo me peleó la corriente? Ay, pensé que era más grande, hijo. Me llegué a poner nervioso un rato. Ay, Lucita, qué susto. ¿Qué haces pasar, oye? Qué susto que me diste, amigo. Llegó a tiritar las cañuelas, amigo. Tranquila, chiquitita. Ahí está la milcaíto. Ya, milcaíto, vete. ¿Cómo peligrosa? Déjate, oye. Vamos a probar al pozón chinoquero acá.
Lindo pozón, por mano. Mira. Habrá traba, ¿no? No, no hay traba. Ahí hay una traba, un palo, mira. Como un patito. Mira, viene mal. No. Buena, buen tiro, vieja. Vamos a cambiar de color. Porque con este vengo de allá abajo ya y no me la han comprado mucho nada. Pique. Espérate que se me encajó el señuelo. Espera, brother. Ahí, Pedrito, se tiró el agua nomás, no está ni ahí. Está justo, me pasan estas cosas ahora. Oh, es grande parece. ¡Grande! Ya calmado, te estoy grabando acá. Trabájalo, trabájalo. Ya. Vamos a ver si no nos caemos por acá. Tremendo guatazo, hermano. Espérate, hermano, espera. Pero yo no lo veo. Ah, estoy grabando, ¿cierto? A ver. Yo creo, mira, yo creo que anda moviéndote un poquito más para acá arriba. De a poquito, ¿no? Tranquilo, brother, tranquilo. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Dónde está? ¿Cómo se dobla esa caña, man? Mira, tranquilo, no. Mira, no, no, no apreté mucho. No, oh, mira, apretaste mucho. Gánate más acá arriba, gánate más acá arriba. No, 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 todavía no. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, brother. Está lindo, mira. Ay, Dios. Mira, ahora gánate, mira, por ese abajo, por ese abajo. Pero qué pelea está dando, señor. Es que tengo miedo que acá va a dar un salto. No, no, no pierda la flexibilidad de la caña, ¿no? ¿Eh? Sí, está lindo, hermano. Cánsalo, no, cánsalo. Cánsalo, no. Buena pelea, tío. Oye, ¿cómo le...? Acá por debajo el palo, bro. ¿Sí? Ahí, no se pegó la vuelta para abajo el palo, bro. Bonita pelea, tío, hermano. Oye, salí corriendo para acá, no viste que estaba así. Sí, caché. Yo justo estaba poniendo mi señuelo y se me encajó acá. Mira. En mi escabo. Ya se está entregando. Momento tenso, señores. Ahora es todo tenso porque tenemos sin muerte, una sola araña, toda la de perder. Pero siempre trabajarlo relajado.
¿cierto? Sí. Lúcete, compañero, lúcete. Todavía le falta una arrancadita. Sí, todavía no se guatea. Se pegó la vuelta justo, mira. Oye, hermano, ¿no va a entrar acá, po? No, me agarré el señuelo, hermano, y me soltáis el piso. De la cola, de la cola. Calma. Tengo que sentirlo. Pega la saltadita de la cola, mira. El que pega la correa, esa es la que me falta. Calmado. No, mira, está con toda la energía y la gracia. Ahí viene, viene. No. Está grande, vieja. Aquí no va a entrar. Chiquito, parece una cuchara, por hermano. Parece donde cuela té. ¿Dónde está? Lo perdí. No entra, por hermano. No entra. ¡Oh! ¡Animal! Tiene tremenda, tremenda cachocha, por hermano, que iba a entrar, mira, apenas entró. ¡Ay, hermano! ¡Buena, hermano! ¡Ay, la chilindrina! Este sí que es un verdadero milcao, hermano. ¡Anda la chilindrina! ¡Ay, déjate! Y faltó el oro chinguillo grande. ¡Uy, qué buena! Animal, hermano. Espérate, viejito. Me soltaba, po. Mira los dientes, mira. Ahí está. ¿No entra formado el chinguillo? No, pues si yo lo traté de poner y no entraba, por hermano, si menos mal que se dobló un poco. Ay, no, déjate, weón, te rajaste, hermano, weón. Te rajaste, hermano, weón. Esta merita todo, ¿cierto, hermano? Foto. Pero tú te ves, mira, tremenda bestia, por hermano. Ay, vieja. Me da miedo que en algún momento se le dé el por salir. Mira, mira, mira esa alita, mira. De más grande, mira, le estaba creciendo otra. Ya estaba como el tren, agregando vagones, ¿no? Sí, mira. Graba un reel, pero va a ver, 13 segundos. Ya. Video y graba. El viejo empezando la temporada. Híjole. Qué hermoso ubicado, yo. Ya lo es. Bueno, amigo, vamos a hacer la liberación de esta hermosa trucha, una trucha fario macho. Estas sí que son de las que llamamos milcao, ¿cierto? Milcao. Negrísima, negrísima la trucha. Desde aquí de la isla Chiloé, vamos a estar liberando esta hermosa truchita. A ver, Pedro. No, yo creo que igual lo grabé. Bueno, hermano, ya, buenísimo, ya. Buenísimo. Ya, amigos, después de esta hermosa captura vamos a seguir probando. El Pedro se lució ahí con tremendo truchón, viejo. Felicitaciones, hermano. Gracias, hermano. Hermoso truchón, de esto que llamamos milcaíto nosotros, que son pero negrito y estaba bastante bonito. Le hizo una muy hermosa pelea. Desde aquí, de la isla Chiloé, vamos a seguir todo este río a ver qué más nos sorprende. Hasta el momento, súper bien. Habíamos caminado harto sin ningún pique. Sí. Pero nos logramos encontrar aquí con este gran rey fario y vamos por mucho más, muchachos, así que vamos a seguir. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Son de esas personas que andan buscando algún lugar donde comprar artículos de pesca. Si estás comenzando la pesca o practicas algún tipo de deporte, te quiero dejar invitado a Sierra Deporte. Ellos tienen una gran variedad de equipamiento para pesca recreativa de todo tipo. La verdad, me ha estado apoyando a mí muchísimo para que se peguen una vuelta por ahí. En tienda Sierra Deporte está ubicada en Ancud. También hacen envío a todas las regiones.
Para la gente que es de Ancud y quiere ir a comprar a su tienda directamente, la dirección es Paseo Plaza, local 19, Ancud, y la Grande Chiloé, por supuesto. Así que no se olviden, Sierra Deporte está para ustedes, para apoyarlo, para la gente que está comenzando a pescar, para ayudarle y darle todo el apoyo que necesitan, tanto como para señuelos, también como para experiencia. Ellos tienen mucha experiencia pescando, así que les puede ayudar mucho. Y mire, vamos a mostrar por qué aquí vamos a ver la letalidad de los señuelos. Estaba grabando este anuncio y va a salir una truchita. Vamos a verla ya, a ver. Aquí se puede ver la letalidad de los señuelos que tienen estos señores. Sierra Deporte está para ayudarlo a ustedes y apoyarlo en todo esto de la pesca. Y eso sería entonces, no se olvide visitarlo, preguntar por cualquier cosita que necesiten. Ahí ellos lo estarán atendiendo amablemente, por sus dueños obviamente. Y nada más que eso, un saludo a todos y espero que esta nueva temporada le vaya súper súper bien. Mira qué bonita pelea me hizo. A ver si logro pillar este. Sí. La truchita. ¿Es la misma, por mano? ¿Es el mismo por ti? Espérate, deja de soltarla. Yo diría que son hermanas. ¿Uy, la otra? ¿La soltó, hija? Uy, yo le iba a grabar las dos. Ah, me dijiste, sí, me dijiste que tiene que grabar para soltarla. No, yo te decía que son parecidas, mira, la misma. Ahí el Pedrito soltó una, aquí vamos a soltar una truchita igual. Era que la soltemos las dos juntas, pero no nos coordinamos la idea. No, y era para que la veamos si eran parecidas las dos, po. Porque estaban igualitas. Ya, logramos salir. Quedamos en un lugar que no podíamos pasar, así que tuvimos que abrir el sendero nomás. Y logramos pasar. Nos salvamos por lo menos. ¿Cómo? Mira, mira. ¿Lo viste cómo pateó? ¿Está grabando? Como este lo voy a pelear acá al medio, ¿no? Bonita pelea, mira cómo va subiendo, mira. Bonita pelea me hizo. Sí, más o menos. Más o menos, no sé, no lo veo bien. Ella va sola para afuera, mira. Qué bonita pelea me hizo. No se cansa, no se cansa.
la carretera. ¿Qué arco iris? No. Ah, no, no, vale. Qué buena, zapatilla de cobaya. Uy, que como, sí, como mosca. Como mosca, que me sale esta. Bonita, bonita, bonita. Mira, mira. 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 No, si no se ve el reflejo del... ¿El sol? Del sol. Mira, mira. Ahí, ahí. ¡Oh! ¡Qué lindo ataque me pegó, bro! Ya, amigos, después de esta hermosa captura de esta truchita, está pero preciosa, quiero que la vean por acá. Un fario machito, demasiado bonito. Lo vamos a estar liberando aquí para que cuando volvamos de nuevo tengamos para pescarlo otra vez, quizás más grande. Así que vamos a hacer la liberación, tratarlo de grabar debajo del agua. Ay, que está con toda la energía todavía. Ya, amigos, acabo de tener un pique bastante bonito aquí. La verdad que no sé si en la cámara se vio bien el salto que hizo, ¿cierto? Y como mosca saltó. No, quedé loco ese rato. Ah, lo estuve capturando con este señuelito, lo capturé. Surinoya, 14.7 gramos. Con un solo triple lo tenemos para hacer el menor daño posible. La verdad que estuvo bastante bueno el pique, bastante, bastante bueno. Y la sensación entre la corriente y todo, la trucha igual no se arrancó tanto, se calmó harto, así que lo pude trabajar bastante tranquilo. Pensé que quizás por la corriente me podía jugar mal, pero no. Anduvo todo súper bien. Vamos a ir despacito nomás. Aquí. ¿Dónde está? Y se ve el rodillazo. Derechito. Rodillazo, bebé, hermano. Me pegué un rodillazo. ¿Ah? Casi quebró la tortera, por mano. Ah, llegó a arder.